En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, muy buenas noches, mi querida Paraguaná, sean bienvenidos, sean todos bienvenidos a su programa predilecto, su programa El Profe, sábado, el fin de semana, sábado, abril 6, año 2024, querida Paraguaná. Hoy el programa va a resultar no con tanto rigor académico, no con tanto rigor científico, pero que obviamente vamos a apoyarnos en el método científico, en la investigación pura, para desvelar lo que aún en nuestra época contemporánea se encuentra en una situación de misterio e incertidumbre. Traje exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 situaciones que hoy día usted y todos nosotros aceptamos como muy normal, no obstante, desconocemos el por qué actuamos de tal o cual manera, por qué hablamos de tal forma, ¿y por qué tomamos las cosas con tanta naturalidad? A través del método científico y la investigación pura, desvelaremos las incógnitas que subyacen, que están allí detrás del misterio, detrás del velo de lo desconocido. Vamos a comenzar con algo, querida Paraguaná, que es de todas las noches. Esto sucede todas las noches. No con uno en particular, pero con millones y millones y millones de hermanos terrícolas. En el planeta Tierra, en este momento, existimos 8.500 millones de seres humanos. ¿Sí? Repítalo y yo soy el responsable. Repítalo, que yo soy el responsable, querida Paraguay. En el planeta Tierra, en este momento, del sábado, abril 6, año 2024, en esta hermosa noche, como las 7 y 5, 7 y 10, algo por allí. El reloj como que está un poco atrasado. En la Tierra existimos 8.500 millones de seres humanos. La primera pregunta que vamos a formular y que vamos a responder. Prepare esas popcorn, prepare las cotufas, porque esto se va a poner bueno.
Hay un tipo de sueño que nosotros llamamos pesadillas, ¿cierto, Douglas? Y allá el querido Kevin. Y a veces las pesadillas son sueños muy perturbadores, donde normalmente en las pesadillas la vida nuestra está en peligro. Alguien viene persiguiéndome, me desprendí de la azotea, viene un animal enigmático persiguiéndome y yo no puedo correr. Y mientras más quiero correr, más lento me pongo. O alguien me amenazó con un arma blanca o con un arma de fuego, pero nunca, nunca logran dispararme. En el momento en que van a dispararme o que van a darme con esa hoja de acero, allí yo me despierto. Todos los seres humanos, cuando están en una terrible situación de una pesadilla, nunca son heridos, nunca reciben el disparo. Si se desprendieron de una azotea, nunca caen en el asfalto. Antes de que ocurra el hecho desagradable, allí despertamos. ¿Por qué? ¿Por qué despertamos? Nunca, esto, escuche bien lo que voy a afirmar. Nadie, ninguna persona muere en los sueños. Porque antes de que ocurra la fatalidad, la persona despierta y asustado. Y a veces es tan intenso el sueño que la persona despierta llorando. ¿Sí o no? Respuesta, sí, es así. Ahora, ¿por qué uno no muere en los sueños? En el año 1944, un médico asesino, el doctor Joseph Mengele, un médico asesino, lo llamaban el ángel de la muerte. El médico nazi, Joseph Mengele, dilucidó por qué nosotros no morimos en los sueños. Mengele tenía a su disposición miles de judíos con los cuales experimentaba, con los cuales experimentaba. Y un día, bajo control clínico por parte de él, con electrodos, estimuló a un judío, le indujo un sueño, le provocó, le tocó algunas regiones del cerebro y le sembró una pesadilla. Le sembró una pesadilla y lo manipuló de tal manera que no podía despertarse. En la pesadilla que le siembra, eso hoy día es normal en los países desarrollados, que te inducen y te provocan sueños deliberados. El prisionero de guerra, el judío, le provocaron un sueño en el que iba a recibir puñaladas, pero no podía despertar. Mientras tanto, Joseph Mengele le estaba siguiendo la actividad cardíaca. La tensión nerviosa del paciente llegó a tal extremo que le provocó infarto al miocardio. Repitió la experiencia, otro muerto por infarto al miocardio. Repitió la experiencia, tercero. Repitió la experiencia, cuarto. Repitió la experiencia N veces con los judíos, los prisioneros de guerra, y todos morían infartados como consecuencia de no poder despertar del sueño porque estaban dopados.
De tal manera que los seres humanos, cuando estamos en peligro, en última instancia lo que nos queda es salir de ese coma inducido, que el sueño no es más que un coma inducido de manera natural, y salvaguardamos la vida para evitar que la tensión nerviosa provoque un fallo en el músculo llamado el miocardio. Conclusión. Quien amanece muerto sin razón aparente, no había un antecedente, no había una condición clínica, sino que amaneció muerto. Hay personas que se acuestan y amanecen muertos. La necropsia de ley, en ese caso, va a indicar murió infartado. Pero no hay cómo establecer la causa raíz que provocó el infarto. ¿Tú sabías eso, querida Paraguana? Nosotros no podemos morir en los sueños porque tenemos un control ubicado en una estructura que se llama el hipotálamo. En una estructura que se llama el hipotálamo, que cuando la crispación nerviosa va increciendo, el hipotálamo recoge la hormona que provoca el sueño e inmediatamente tú te recuperas del sueño y te recuperas bajo una agitación nerviosa. Todo el que tiene pesadilla muy fuerte, cuando despierta lo hace con una excitación nerviosa increíble. Y a veces hasta presencia de lágrimas hay del susto que se estaba viviendo. Conclusión, no morimos en los sueños, ya que si sentimos que morimos, que nos dieron y no hay más capacidad de defensa, amanecemos muertos por infarto al miocardio. La fuente en la cual pueden validar esto, el doctor Josef Mengele, el ángel de la muerte, el médico nazi que tenía toda la autorización de Adolfo Hitler para experimentar con seres humanos. Querida Paraguana, hoy es sábado, pues mucho sosiego a los muchachos motorizados que les da por hacer caballito. Vaya usted a ver semejante cosa. Hombres adultos, como diría mi papá, pues, unos viejos. ¿Ah? Como decía mi mamá, unos tarajayos. Parando la moto en la rueda trasera, se les va la moto, listo. Ahí quedan con cuatro vértebras. Ajá. Vamos a sedarnos con madres y compadres. Vamos a sedarnos, vamos a ser inteligentes, vamos a ser inteligentes. No complique la situación, quiérase a sí mismo y quiera a la familia. Mi querida Paraguana, en segundo lugar, querida Paraguana, ya va querida Paraguana, que es que la gente es necia, querida Paraguaná, y parece ser que no me están viendo, que yo estoy ocupado y están pidiendo información. Entonces, conclusión número uno, nadie muere en un sueño porque es buscarse una falla del miocardio. Mengele determinó en 1944 que si una persona no tiene antecedentes cardíacos, no hay un antecedente clínico, y amanece muerto, la necropsia determina que fue infarto al miocardio. Querida Paraguana, ese es el caso número uno que les trajimos. Y averigüen más, pues, averigüen en la literatura. Muy bien, querido Kelly, busque Mengele. Mengele se escribe, ese apellido se escribe Mengele con G. Mengele. Escriba Mengele y verá lo que usted se va a informar. Me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de la querida Falconía Televisión. Y regresamos en breve.
Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Bien, mi querida Paraguaná, sábado, una noche muy agradable, mucha brisa. Como decía mi abuela, muy briseada. Una noche con mucha brisa, querida Paraguaná, agradable. Y una brisa fría, ¿sabes? Yo soy un poco friolento. Entonces, en el segmento número uno tocamos lo atinente a la razón por la cual nadie muere en un sueño cuando se tiene una pesadilla. Lo estableció el doctor Joseph Mengele. O Mengele. Ese Mengele se escribe Mengele con G. Busque en internet y nútrase de todo lo que ha acontecido y que sin embargo eso permanece oculto por razones que suelo desconocer. Querida Paraguaná, vamos con algo atinente a nuestro idioma, querida Paraguaná. Si yo llego aquí en la mañana y le digo a los muchachos, hola muchachos, buen día. Bueno, eso está bien dicho, porque el día es uno solo. Buen día. Y ellos me dicen, buen día, profesor. Pero si yo llego el lunes en la tarde y les digo, hola, muchachos, buena tarde, eso está bien dicho, porque la tarde es una sola. Créalo, créalo. El responsable soy yo. Buena tarde. Está correctamente expresado en idioma castellano y en español, que es el mío. Y si llego en la noche y digo, hola muchachos, buena noche, eso también está bien expresado. Buen día, buena tarde y buena noche, porque la noche es una. La tarde es una y el día es uno. El buen día comienza a las 12 de la madrugada y termina a las 12 del día. La buena tarde comienza a las 12 y un segundo y termina a las 6 y 59. Y la buena noche comienza a las 7 hasta las 11 y 59 de la noche. Luego la pregunta es, ¿por qué usted no lo dice? Y diga lo que está bien dicho. Y si cualquiera le reclama, mándemelo a que me reclame a mí porque soy yo quien lo está diciendo. Yo tengo que hacerme responsable, querido Douglas, querido Kelly.
buen día, buena tarde y buena noche está perfectamente expresado. Ah, como decía mamá, resulta y acontece que hay un plural que se llama plural de intensidad. Plural de intensidad. Eso es algo que se estudia en castellano, en primaria. ¿Por qué hoy no lo enseñan? Yo no sé. Yo no sé por qué hoy no lo enseñan. Habrá razones para engañar. Habrá razones para mentir. Habrá razones para embaucar. El plural que expresa intensidad, el plural que expresa sentimiento, ha convertido el buen día en buenos días. Resulta que cuando yo digo buenos días y pluralizo la palabra día, sabiendo que el día es uno solo, yo lo que deseo es expresar la intensidad de mi saludo. Pero debo estar consciente que el día es uno solo. Por lo tanto, algo que sea único no puede tener plural. Si yo tengo una manzana, yo no puedo decir yo tengo aquí una manzana, porque si tengo una manzana, tengo que decir tengo una manzana. El día es uno solo, por lo tanto es buen día. Cuando yo digo buenos días, lo que quiero transmitirle a la audiencia es la intensidad y satisfacción en mi saludo. Bendito sea Dios. Lo mismo pasa con buenas tardes y buenas noches. Se llama el plural de intensidad. Grabe este programa y compártalo con los chamos, querida Paraguaná. Y otros que no son tan chamos, ¿saben? Que vamos a ir llevando siempre un resumen. En el primer segmento, ¿por qué uno nunca muere en los sueños? En este segundo estamos desarrollando que buen día, buena tarde y buena noche es perfectamente válida. Solo que si yo quiero ponerle intensidad al saludo, digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué celebramos Navidad la noche del 24 de diciembre y de pasapalo? Estamos convencidos que el Señor es el Cristo y que nació el 24 de diciembre. Vaya usted a ver, Dios mío y Señor mío, ¿de dónde inventaron semejante cosa? Y el trasfondo, que ya vamos a mostrarlo, el trasfondo por el cual te hicieron creer que el Señor Jesús y que fue parido la noche del 24 de diciembre. Falso de toda falsedad, es mentira. Querido Douglas, antes de haber nacido Jesús, el mundo era gobernado por emperadores y reyes, pero con una característica. Un emperador no solamente era emperador, sino que al mismo tiempo era el representante de Dios en la tierra, lo que hoy sería el Papa. Los emperadores romanos no solamente eran hombres que tenían auto, no hubo nunca una emperatriz romana. Vean cómo viene el asunto del dominio masculino, el dominio masculino. Los emperadores romanos adoraban a nuestra estrella. Los emperadores romanos adoraban el sol. Los emperadores romanos inventaron que el sol era un dios y que el sol había nacido el 24 de diciembre. Jesús no había nacido, María no pensaba en aparecer, Judas no pensaba en aparecer. Era el mundo de los romanos. Ellos adoraban el sol. E inventaron que el sol nació el 24 de diciembre y que por lo tanto esa era una fecha que había que celebrar. Y agarraban pinos naturales, pinos
árboles naturales, y en diciembre en Roma es invierno, y esos pinos se cubrían de nieve y lucían blanquito, y esos pinos los tenían en los patios de los de las ciudades, y allí adoraban el nacimiento del sol. Los romanos, no había nacido el Señor Jesús, no había nacido pues para nada. Adoraban al sol, y debajo del arbolito le colocaban al sol regalos. Y una característica, los romanos inventaron el vino y agarraban unas borracheras, se intoxicaban tomando vino, que a veces hasta la vida la perdían por intoxicación etílica. Evolucionaron los tiempos, nace Jesús el Cristo miles de años después, y el Imperio Romano, al ver la influencia de Jesucristo, tuvieron que dejar de adorar al sol, y todo lo que ellos hacían en esa noche de ese nacimiento se lo transfirieron al Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando, Douglas? Al transferirle al Señor Jesucristo todas estas características, se inventó que el Señor Jesús nació el 24 de diciembre, que hay que darle regalo, que hay que comprar unos pinos, unos arbolitos, etc. Solo lo que hizo el Imperio Romano fue sustituir nuestra estrella, el sol, por la figura del Señor Jesucristo. Por ende, si algo seguro tengo yo no sé usted, el objetivo del programa no es mellar las creencias ajenas. Mis hermanos paraguaneros para mí son sacratísimos. Si usted quiere creer que el Señor Jesús nació el 24 de diciembre, pues eso para mí es sagrado. Yo sé que no nació el 24 de diciembre. Posible. El 24 de diciembre en Belén hay como un metro y medio de hielo. Hay como un metro y medio de hielo. Como María, y ella, María misma se hizo el parto. Como María va a parir bajo metro y medio, con un metro y medio de hielo. ¿Dónde estaban esos pastores, esos reyes magos? ¿De dónde venían? Estaban patinando sobre hielo. Hay muchas cosas que revisar allí. Pero aquí estamos hablando de un hecho histórico verdadero. Yo no estoy cuestionando la Biblia. No, no, tampoco es el objetivo del programa. Estoy hablando de la historia universal antigua. ¿De dónde viene la tradición del 24 de diciembre? El astro rey, el sol. ¿Por qué usted cree que existe el domingo? Y el domingo nadie trabaja, específicamente la iglesia prohíbe que se trabaje el domingo. Ah, domingo en castellano se escribe domingo, pero domingo en inglés se escribe Sunday. Domingo en inglés se escribe S-U-N-D-A-Y. Repito, domingo en inglés se escribe S-U-N-D-A-Y. A-Y, y eso se pronuncia algo así como Sunday. Day es día, y sun es sol en inglés. Sol en inglés es S-U-N. De manera que el Sunday es el día del Dios Sol. Eso es lo que significa domingo. Esa es la razón por la cual los domingos usted va a misa a adorar el sol. Por lo menos así era lo que se hacía en Roma. Hoy día, pues en la iglesia, usted va los domingos para adorar al Señor Jesucristo. Pero recuerde que el sol fue sustituido por el Señor Jesucristo. Vea cómo las cosas hacen match, así como la llave y la cerradura. ¿Qué te parece, Douglas? ¿Qué te parece, querido Kelly? ¿No? De tal manera, pues, que esa es la importancia de dudar. Esa es la importancia de buscar la información. Por eso es que atribuyen que el 24 de diciembre nació el Señor Jesús. El mismo Imperio Romano que adoraban al sol, ponían un pino, le ponían regalitos al Dios Sol, y ellos tomaban vino y vino y vino y vino, hasta una intoxicación que muchos perdían la vida. Muchos perdían la vida. Estoy en un programa de televisión en este momento. Yo te llamo luego, estoy en un programa de televisión. De tal manera, pues, que de allí venimos. Me han dicho los muchachos que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía Televisión y regresamos en breve.
Inicio del espacio publicitario. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Salud. Bien, querida Paraguaná, estoy recibiendo muchos comentarios. Muchos comentarios. Después los responderé en privado. No puedo hacerlo cada vez que vamos a los comerciales porque estoy agregando más temas de esos temas que hoy aceptamos como normales, que hoy aceptamos como verdades absolutas, desconociendo la génesis, el origen de donde se derivan todas estas estructuras del conocimiento que nosotros aceptamos con una normalidad increíble. Por ende, nuevamente les invito a dudar. La duda ha sido la más extraordinaria característica que Dios nos ha legado. El hecho de que yo dudo es suficiente para yo afirmar que Dios existe. Repito, el hecho de dudar de todo lo que a mí se me dice, yo no creo nada de lo que a mí me dice un tercero. Yo no creo nada de lo que a mí me dice un tercero. Yo lo acepto. Lo coloco en un recipiente donde tengo materia prima valiosa. Y luego comienzo a validar si esa materia prima tiene existencia real o si sencillamente son dogmas que me vendió la abuela, dogmas que me vendió mamá, dogmas que me vendieron los abuelos paternos, dogmas que me vendió papá. Y al yo validar ese dogma y comprender que sencillamente es superchería, lo saco de ese bolso de materia prima y lo desecho. No lo necesito, no lo necesito, eso no sirve para nada. Eso es lo bueno de la duda. Y la duda, Dios nos la sembró. La duda, Dios nos la sembró para que buscásemos la verdad. Y solamente la verdad. Y no creyéramos en hombres, sino que creyésemos en Él y en el unigénito, el que intercede por nosotros. ¿Comprendes, querida Paraguaná? ¿Comprendes? Bien, muchas gracias, pues, por estar allí atentos. Si les queda un poquito de todo y caliente, ustedes saben dónde yo estoy ahorita. Todo y caliente y un pan piñita. Yo amo el pan piñita.
querido Kelly, está sabrosa la frita, ¿verdad? Bueno, muy bien. Otro dogma. Por ejemplo, el querido Kelly tiene su chamo, el mayor, el cual yo conozco porque siempre algunas veces lo ha traído al estudio. Y llega el chamo y cumple años. Y pregunto yo 3 días después, ¿cómo estuvo el cumpleaños del chamito Colina? Y me dicen, no, eso estuvo fabuloso. Kelly botó la casa por la ventana. Cuando yo escucho esa expresión de que alguien botó la casa por la ventana, bueno, yo me imagino la mega rumba, pues. Botar la casa por la ventana, eso significa una celebración fastuosa. Es lo que a uno le han vendido, ¿cierto o falso? Es lo que a uno le han vendido. No, Kelly botó la casa por la ventana. Uf, eso duró como hasta las 5 de la mañana. Bueno, entonces tú te imaginas todas las exquisiteces, bebidas dulces, bebiditas amargas, etcétera. Todo eso. Luego, ¿qué tiene que ver algo fastuoso, algo espectacular con eso de se botó la casa por la ventana? Pero de hecho, ¿cómo se bota una casa? Una casa tiene ventanas. ¿Cómo agarro yo la casa y la boto por la ventana, siendo la ventana uno de los componentes de la casa? Vea bien lo que dice esa expresión, botar la casa por la ventana. Bueno, en la Edad Media, fue un periodo que comenzó en el siglo X. La Edad Media comenzó en el siglo X y terminó en el siglo XV. Dicho de manera más castiza, la Edad Media fue un periodo de la historia que duró 500 años, 5 siglos, 500 años en el que la iglesia de aquel entonces tenía muchos paradigmas, muchos dogmas, los cuales utilizaban para miedo, sojuzgar, etc. Y entre las creencias que la iglesia de la Edad Media sembraba en quienes vivieron esos 500 años, les hacían creer que cuando adquirían muebles nuevos, los viejos no podían salir por la puerta. Los viejos eran serruchados, desarmados y botados de la casa a través de las ventanas. Cuando algo se ponía bueno en una casa del medievo, como se llamó ese periodo, cuando algo era muy bueno en el medievo, que entraban, por ejemplo, una nueva mesa para el comedor, unos nuevos adobes para hacer un fogón, unos nuevos listones de madera para hacer una cama, todo lo viejo que iba a ser sustituido por lo nuevo que había entrado por la puerta, lo viejo era desarmado, desestructurado, serruchado y lanzado fuera de la casa a través de las ventanas. De allí pues que cuando comenzó a decirse, fulanito botó tal cosa, echó lo que tenía en la casa por la ventana, estaba diciendo que había prosperidad, que habían cosas nuevas con las cuales tenían que compartir. De manera que ese es el origen de esa expresión que se nos ha vendido como algo fastuoso. Fulanito botó la casa por la ventana. Oye, Cristina en su cumpleaños, los padres, botaron la casa por la ventana, pana. Eso es lo que significa la expresión botar la casa por la ventana. En lo que va de año 2024, en esta noche del sábado 6 de abril, ¿ha botado la casa por la ventana o todavía no? Bueno, viene el Día de la Madre, Viene el Día de la Madre, hay que botar la casa por la ventana. Viene mi cumpleaños, viene el cumpleaños del programa El Profe, aquí lo vamos a celebrar. Viene el cumpleaños del programa El Profe, no este. Este programa es un programa especial.
El programa del profe es el programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. He recibido muchos comentarios positivos sobre el programa El Profe, en donde hablamos de los terremotos y de la escala de Richter y de la energía que se libera. Ese programa es para ustedes, pues. Ese programa es para ustedes. Hoy es el programa especial. Vamos con otra expresión que nosotros decimos como que si eso es un hecho científico, un hecho validable. Y las más de las veces, solo es válido aquí en Venezuela. Lo del 24 de diciembre es válido en el mundo. La influencia del mundo romano. La influencia del mundo romano es tal que todos los abogados en el mundo estudian una asignatura que se llama Derecho Romano. Todos los abogados estudian una asignatura que se llama Derecho Romano. Pues el derecho que fundaron los romanos todavía es materia de estudio en las facultades de leyes de nuestras universidades y en el mundo. Para que se vea, querida paraguana, la influencia de la civilización romana que nos vendieron, que el sol había... Ayúdate a ver, ¿y quién parió el sol? ¿Quién pare una estrella para adorarle y celebrarle el cumpleaños? Luego apareció la figura del Señor Jesús y la influencia fue masiva, y en el Imperio Romano tuvieron que poner de lado al sol y pusieron a Jesús. Pero todo lo que habían inventado para el sol se lo inventaron al Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso es que muchos dicen que la Navidad es una fiesta pagana. Muchos dicen... Para mí realmente no viene al caso. Yo no es que celebre la Navidad, pero como me encanta el 24 de diciembre. Yo tengo mi arbolito y compro luces. Ya vamos a identificar, compro luces y los regalitos, que no son regalitos de juego, son regalitos de verdad que tengo que comprar. Y la yaca, el pernil. Los romanos, ¿saben qué hacían? Venados, pero esos eran, no eran dos venados, esos eran, mandaban a cazar unos 30, 40 venados y hacían orgías gastronómicas, hacían bacanales gastronómicos. Bueno, pero me han dicho los muchachos que vamos a honrar. Ok, no, me dicen que no. Eso en cuanto a botar la casa por la ventana. Vamos a tocar, hemos tocado 1, 2, 3, 4, vamos a tocar el quinto. Cuando uno quiere significar que una situación se puso difícil, cuando uno quiere decir que algo se me complicó, cuando yo quiero lanzar una alerta a todo el mundo de que algo anda mal y debemos tomar acción, yo digo, ajá, ahora sí, pues, yo lo sabía, se subió la gata en la batea. ¿Qué es eso? ¿Qué es una batea, en primer lugar? ¿Qué es una batea? Una batea en nuestras casas es algo que se hace con cemento, es una hendidura que tiene un tapón de desagüe para lavar. ¿Y por qué una gata y no se subió un gato en la batea? El refranero dice, ahora sí se subió la gata en la batea. ¿Por qué gata y no gato? ¿Por qué gata y no paraulata, chuchube, perra, gallina? ¿Por qué no se dice, ajá, se subió la gallina en la batea? Ajá, se subió la perra en la batea. Ajá, se subió la iguana en la batea. No, el asunto fue con una gata. Pero más aún, ¿por qué la agarraron con la pobre gata? ¿Por qué no con el gato? ¿Te das cuenta, querida paraguana? Cómo nosotros nos expresamos y afirmamos cosas que nunca hemos validado. Por eso nuevamente, gloria a Dios por habernos dado la capacidad de dudar, sospechar. Déjame averiguar esto. Yo no digo que no sea verdad. Yo no digo que lo que me estás diciendo no sea cierto. Dame la oportunidad de validarlo y convencerme que lo que me estás diciendo es verdad. ¿Te das cuenta, querida paraguana?
Entonces, la expresión, se subió la gata en la batea, para decir, epa, alerta, allí hay un elemento que considerar, allí hay una preocupación. ¿Qué es una gata en la batea? Bueno, muy sencillo. En la Edad Media, cuando sacrificaban 20 ovejas, 20 cabritos, esa carne era colocada en una especie de batea hecha de madera, pedazo de madera que la calafateaban, le abrían un hueco, allí colocaban la carne y la guindaban de los árboles para que la luz del sol la secara. Ellos comían mucha carne seca, no había refrigeración. Y la gata, normalmente cuando se subía a la batea, la gata estaba recién parida y tenía unos 5 gatitos. Entonces, no solamente era la gata la que estaba en la batea, sino 5 gatos. Imagínense lo que iba a pasar con esa fuente proteica. Por eso es la presencia de la gata y no se subió el gato en la batea. Porque la gata, si se subía a comer, los gatitos, ya grandecitos, también subían a disfrutar del sabor de la carne. Y eso era muy apremiante, porque había que buscar a dos hombres que subieran, bajaran las amarras y bajaran la batea, muy bien querido Kelly, y bajaran la batea para lavar la carne, evitar pues que los gatos estuvieran allí y llevar nuevamente la batea y subirla a las alturas. ¿Comprendes, querida Paraguaná, la necesidad de leer, la necesidad de investigar? Moraleja, no creas nada de lo que escuchas. Siempre te he dado ese consejo. Valídalo. Investiga y comprueba si es verdad o es mentira. Me ha dicho el querido Kelly y el querido Douglas, ¿qué es la vida del tocallito Iván? Me ha dicho el querido Kelly y el querido Douglas que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía Televisión y regresamos para seguir desentrañando los misterios de la Tierra. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras, ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, bienvenidos nuevamente, querida Paraguaná. El estudio está frío. Primero, es de noche. Segundo, la temperatura en el exterior está muy agradable. Una buena brisa. Y hace frío. Hace frío. Aquí lo que provoca es un buen toddy caliente con dos panes piñitas. Los muchachos tienen por allá también unas bebidas calientes.
Yo no puedo con el querido Kelly, querida Paraguana. Yo no puedo con los muchachos. Ahí están, pues, haciendo que yo no me comporte serio en cámara, porque están allá haciéndome unos gestos. Aquí me hace falta mi Toddy. Mire, fue que lo olvidé, porque yo sabía que la temperatura iba a estar muy baja. Si no, yo estuviese aquí, mi buena taza de Toddy caliente. Yo amo el Toddy caliente. Ah, pero entonces ellos allá están picándome, están haciéndome bullying, porque ellos tienen sus tacitas. Y están, pues, disfrutando la baja temperatura. Y yo aquí, solito, frente a cámara 1, cámara 2 y cámara 3, pasando las de Caín. Bien, hay otra expresión que nosotros lo decimos, y créame, a partir de esta noche va a entender ahora por qué lo decimos. Ahora sí se va a entender por qué hablamos de esta manera. Pero hago la pregunta, la frase, cuando uno le quiere, si yo le quisiera decir al querido Douglas o al querido Kelly, mira, lo que me estás diciendo es mentira, mira, eso es imposible, mira, a otro perro con ese hueso, mira, a mí no me digas eso, que ya yo estoy muy grande, bástase con que yo le diga algo, sí, yo te aviso, sí, oíste, eso va a pasar cuando la rana eche pelos, cuando yo digo eso, ajá, ponte a creer, oíste, es que eso va a pasar, bueno, me avisa, cuando la rana eche pelos. ¿Por qué esa expresión yo la acepto y la he internalizado de tal manera como algo suficientemente necesario para decir imposible? Cuando la rana eche pelo significa imposible lo que me estás diciendo. ¿De dónde sale tal cosa, querida Paraguana? Bueno, esta noche vas a aprender por qué decimos imposible con la expresión cuando la rana eche pelo. Ah, bueno, por ejemplo, cuando yo estudié primer año, existía el bolívar aquel venezolano que era de plata, que el metal con el cual estaba hecho la moneda era plata, no ahora que es cobre. Y entonces el dólar en el año 73, cuando yo estudié primer año, con cuatro bolívares, yo compraba un dólar de hoy. Yo compraba un dólar de hoy. Permíteme, querida Paraguana, yo no suelo cargar mucho dinero en mi cartera. Yo te voy a mostrar este billete. Puedes hacerle zoom, querido Douglas. Ya vas a ver lo que sucedía en el año 1972-1973. Ya vas a ver, querida Paraguay. Este billete de 10 dólares, cuando yo estudié primer año, yo lo compraba con 43 bolívares. Yo sacaba 4 billetitos de 10, unos billetitos de 10 que eran moraditos. Y yo compraba con 43 bolívares, y está perfecto. Con 43 bolívares yo compraba este billetito. Muchas gracias, querido Douglas. Bueno, si a mí me dice alguien en este momento, en esta noche, del sábado 6 de abril, yo con 43 bolívares también voy a comprar 10 dólares, le digo, sí, cuando la rana eche pelos, porque revertir la paridad cambiaria no es posible. Eso pasará cuando la rana eche pelos. ¿Por qué la expresión cuando la rana eche pelos es tan categórica para significar que algo es difícil? Bueno, porque los batracios, alguien agarró la rana, pero también pudo haber dicho cuando los sapos echen pelo. Batracios es el nombre genérico para designar a ranas y sapos.
batracios es el nombre genérico para designar a ranas y sapos. Para que en una parte de cualquier cuerpo crezca pelo, se necesita tener piel. Para que en una parte de un ser vivo crezca pelo o cabello, se requiere tener piel. Y los sapos y las ranas no tienen piel. Usted ve que un sapo es un animal así verrugoso, feo, y usted ve una ranita que aparentemente tienen piel. No, eso no es piel. Falconía. Los sapos y las ranas no tienen piel. Por lo tanto, como no tienen piel, no hay posibilidad de que crezca el folículo piloso. El folículo piloso es el génesis de donde crece el cabello o el vello. Donde crece el cabello o el vello. Por lo tanto, los sapos y las ranas no tienen piel. Por ende, jamás, nunca jamás, los sapos y las ranas echarán pelos porque ellos no tienen piel. Y usted estará ahora preocupado. Ajá, profesor Emilio, ¿y qué tienen las ranas y los sapos? Tienen una membrana que les protege los órganos internos del medio ambiente. Y esa membrana es tan peculiar que los sapos y las ranas no toman agua por la boca. Los sapos y las ranas se hidratan tomando agua a través de la membrana que los protege. ¿Tú sabías eso, Douglas? Los sapos y las ranas no tienen piel. Piel tengo yo y tú. Por eso es que mis brazos son velludos. Y el cuero cabelludo. Por eso es que mis brazos son velludos. Porque ahí hay folículos pilosos, porque esto es piel. Pero las ranas y los sapos no tienen piel. Es una membrana que los protege. Y esa membrana carece de folículos pilosos. Por ende, cuando la rana eche pelo, el dólar tendrá la paridad que tenía en el año 1972-1973. Es un imposible. Conclusión, los batracios, dígase, sapos y ranas, no tienen piel, tienen una membrana, y tan especial es la membrana, que a través de esa membrana, ellos se hidratan y absorben agua, absorben humedad. ¿Por qué cree usted que los sapos y las ranas les encanta un charco? Ah, les encanta un charco por dos razones. Uno, controlan la temperatura, se hidratan. Además, las ranas y los sapos ponen centenares de huevos en un medio acuoso. Nunca jamás habrá una nidada de huevos de rana o huevos de sapo en un medio seco. Jamás. Tiene que ser un medio acuoso. Mi querida Paraguana. De manera pues que la expresión cuando la rana eche pelo es imposible porque no tienen piel. Tienen es una membrana. Vamos a otra expresión. Por ejemplo, aquí esta noche del sábado, allá está el querido Kelly en Control Master. Aquí está el querido Douglas y estoy yo. Douglas es mi productor, el hombre que me dice vamos a comerciales, regresamos de comerciales, me hace algunas anotaciones. Ahorita que hicimos un programa en privado, estamos hablando del solsticio de invierno, con el asunto de los romanos. Pero hay otra expresión. Por ejemplo, aquí está el querido Kelly, el querido Douglas y mi persona. Si en este momento nos diera por comer pollo a la broster, yo les digo, muchachos, vamos a hacer una vaca. Hacer una vaca es que el querido Kelly hace un aporte, el querido Douglas hace un aporte y yo hago otro aporte. Y con ese aporte compramos pollo a la broster, compramos bebidas dulces, etcétera, y compramos otras cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver el hacer aportes monetarios por hagamos una vaca? ¿Por qué no hagamos una yegua? Hagamos una burra. Hagamos una potra. No, es hagamos una vaca. Para no caer en inexactitudes, me están diciendo los muchachos que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía. Todavía no. Les doy un poquito más. Ah, ok. Pero me quedan esos minutos y otro negro más. Ah, ok, perfecto.
Vamos a hacer una vaca, querida Paraguaná. La expresión vamos a hacer una vaca significa lo siguiente. En México, en la época postcolonial y en la mismísima España, una vez que España se le pidió que se retirara de América y que dejara de colonizarnos, que logramos retirar a España, los grandes ganaderos en la época seca le pedían a los peones que llevaran el rebaño de vacas a las partes más altas de las montañas donde había pasto fresco. De manera pues que los peones llevaban un rebaño de 100, 150 animales a las partes más altas de la campiña donde había pasto fresco, pasto reverdecido para el alimento de estos rumiantes. Pero no era que iban a subir en la mañana y en la tarde iban a estar de regreso, no. Llevar a los animales a pastar era, hoy es sábado 6, hoy subieron a la campiña y bajaban el próximo 6 de abril, un mes pastando, y bajaban. Pero no llevaban provisiones. Allá, cansados de comer frutas y eso, a veces sacrificaban un animal. Se comían una res, pues, sacrificaban un animal. Cuando bajaba, el patrono, no diga patrón, el patrono contaba los animales y decía, hacen falta dos reses aquí. Sí, patrón, hacen falta dos reses. Bueno, les decía el patrono, ustedes me reponen la vaca. Ustedes me reponen mi vaca. Ustedes me reponen la vaca. Esa era la orden. Los 8 o 10 hombres que fueron a pastorear decían, bueno, ya escucharon, tenemos que hacerle la vaca, tenemos que hacerle la vaca al patrono. Dame tú 100 pesos, dame tú 100 pesos. Y recolectaban unos 700, 800 pesos, llegaban y le decían al patrono, aquí tiene la vaca. Y le entregaban las monedas que equivaldrían al valor del animal. De manera que la expresión hacer una vaca, que no era más que hacer aportes económicos para restituir el animal que se habían comido, eso fue evolucionando a través de las eras y los tiempos. Y hoy día, con naturalidad, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una vaca. Compramos pan canilla, compramos jamón, compramos queso paisa, compramos jugo de naranja y desayunamos. Y ahí está la vaca. En este caso no se está pagando la vaca, se está pagando parte del trigo, parte del jamón, parte de la proteína llamada queso y parte de la bebida llamada orange juice, llamada jugo de naranja. De allí venimos, querida Paraguaná. De allí la necesidad de dudar. Sabes que yo he acuñado otra frase. Si no te gusta decir la duda es maravillosa, sencillamente dilo de esta manera. A la naturaleza hay que interrogarla. Y si tú interrogas muy bien a la naturaleza te dará la respuesta que tú andas buscando. En consecuencia, interroga a la naturaleza. Pregúntale a la naturaleza el porqué de las cosas. Anda, pregúntale a papá. Pregúntale a mamá, al tío, al abuelo, al bisabuelo, al padrino. Vamos, ese padrino, si tiene tiempo que no te hace un regalo, cáimele a preguntas. Padrino, ¿por qué es tal cosa? Por ejemplo, pregúntale. Padrino, ¿por qué usted es mi padrino? ¿Qué significa que usted sea mi padrino? ¿El Señor Jesucristo tuvo padrino? ¿A Jesucristo lo bautizaron, le echaron el agua? A Jesús mismo se bautizó. Jesús no tuvo padrino. Jesús le dijo a Juan el Bautista, hazlo. No, Señor, que yo
no tengo ni derecho de quitarme el calzado delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Bautíceme y punto! Y llegó Juan el Bautista y lo hundió en las aguas del río Jordán. Que el río Jordán no es ningún río, en verdad es un lago. En consecuencia, querida Paraguaná, ese es el origen de la expresión, hagamos una vaca, pagar aquella vaca que se habían comido aquellos pastores. Mira, querida Paraguaná, viene una pregunta que te va a dejar la sangre fría. Yo le hago aquí un llamado a los ilustres, yo los admiro mucho, a los ilustres pastores de las iglesias evangélicas, a los padres, a los monseñores, a todos, sobre este detalle que vamos a tocar. ¿Cuántos minutos me quedan de este segmento, querido Kelly? ¿Vamos a honrar? Sí, entonces no voy a tocar este tema, sino que lo dejo para el próximo. Vamos a honrar los compromisos de Falconía Televisión. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida Paraguaná, esa brevísima interrupción que notaron, yo a ustedes no voy a mentirles. Vea esto. Este es mi micrófono. Y esto tiene una pila con energía química. Y la energía química de la pila con la cual comencé el programa se agotó. Y me quedé sin audio. Inmediatamente vino el equipo de muchachos, me instaló una pila nueva y aquí estamos. Vea este bombillito verde que ve aquí. No sé si lo logra ver. Bueno, mientras ese bombillito esté verde, yo tengo energía química. Entonces fue
que tuve una falla de energía química en este micrófono, en esta pila que alimenta este micrófono que ven aquí. Muy bien, seguimos. Tecnología, pura tecnología. En las Sagradas Escrituras hay cuatro hombres que aparecen en el Nuevo Testamento que son quienes han dado testimonio de la vida de Jesús. Cuatro hombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pregunta que hago al mundo de los cristianos evangelistas y al mundo cristiano católico. De la vida de Jesús escribieron 227 personas. Y eso lo supo Constantino el Grande, porque Constantino el Grande tuvo en su poder los 227 evangelios. Y entre los evangelistas que escribieron sobre la vida de El Salvador, nada menos y nada más que María Magdalena escribió el Evangelio de María Magdalena. Pedro escribió el Evangelio de Pedro. Simón escribió el Evangelio de Simón. Querida parábola. Judas el Bueno escribió el Evangelio de Judas. Querida parábola. Luego, la pregunta que yo me hice en algún momento es: si existieron 227 escritores que dejaron testimonio sobre la vida de Jesús, ¿quién decidió que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que también escribieron, quién decidió que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fuesen los únicos evangelios aceptados, tal que se llaman evangelios canónicos, y los otros se conocen como los evangelios apócrifos? Nótese que la existencia es tan real que los otros evangelios se conocen como evangelios apócrifos, es decir, no reconocidos por la iglesia. ¿Quién lo decidió? Brevemente voy a confesarles lo que pasó en el año 40 de la era cristiana. En el año 40 de la era cristiana. Constantino el Grande llamó al primer concilio, el Concilio de Nicea, y llamó a los religiosos de aquella época. Y en un palacio del Imperio Romano, sobre una enorme mesa de caoba como esta, colocaron los 227 libros. Y dijo Constantino: aquí están los 227 libros que hablan sobre la vida del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos obre un milagro y nos diga cuáles son los libros válidos que deben aparecer en las Sagradas Escrituras. Vamos a dejar los libros aquí, y el Espíritu Santo, mañana cuando regresemos, nos hará el milagro y nos dará la guía de cuáles son los libros. Salieron todos de ese salón, y Constantino el Grande, llave en mano, con la llave que él tenía, cerró aquel local. Pasó la noche y amaneció. Cuando llegaron, habían desaparecido 223 libros, y sobre la mesa quedaron cuatro libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Era Constantino quien tenía la llave. ¿Qué cree usted que pasó con los otros 223 libros? ¿Quién los desapareció? ¿El Espíritu Santo o Constantino? Lo dejo para vuestra reflexión. Lo único cierto es que la mamá de Constantino le dijo días antes: pon orden en el Imperio Romano, porque aquí el bochinche en materia de religión no se concibe. Habían quienes adoraban a Simón,
quienes adoraban a Pedro, quienes creían en Marcos, y Constantino puso orden. Y en ese mismo concilio nació la oración llamada el credo. Y fue obligatorio rezar el credo en el Imperio Romano. Y el que no lo rezara y el que anduviese leyendo otro libro, fue aquella persecución contra los cristianos que los pasaban por la espada. Segunda recomendación en materia de lectura. Constantino el Grande. No me crea nada. Lean sobre el gobierno de Constantino el Grande. Querida Paraguay. Bendito sea Dios. Douglas, ¿eh? Bendito sea Dios. Otra cosa a la cual le tememos. Yo le temo porque ya sé quién es. Yo lo conozco. Nuestras abuelas, nuestras mamás, mi hija fue mi primogénita. Después aparecieron los otros dos varones, pero mi hija fue la primogénita. Yo recuerdo que mamá me lo decía. Hijo, por favor, cuidado, no saques a la niña al porche, cuidado si la serenas. Y le decía yo, mamá, ¿y qué es eso? Cuidado con el sereno. Yo decía, ese malandro, ¿de dónde vendrá? O sea, ¿por qué todo el mundo le tiene miedo a ese antisocial? Y se llama el sereno. Las abuelas. Cuidado, cuidado con el sereno, cuidado no la serenes. La pregunta es, ¿por qué nadie habla del sereno a las 2 de la tarde? Miren cómo comencé yo la investigación. Yo le tuve miedo a ese malandro, dije, yo voy a averiguar quién es. Pero entonces comencé a preguntarme, a las 10 de la mañana nadie habla del sereno. A las 2, a las 3 tampoco, y mucho menos aquí en la querida Paragoná, a las 4 de la tarde sereno. Si uno lo que anda es metiéndose debajo de cualquier cují. Ah, pero a partir de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, allí aparece ese malandro. Ahora, nadie lo ve, pero se sabe que por allí anda un malandro llamado el sereno. Palabras más, palabras menos. En la noche, y si llueve es peor, en la noche la temperatura baja. Y desde 50 kilómetros de altura desciende un gas. Desde 50 kilómetros de altura desciende un gas. Desciende porque al bajar la temperatura los gases se hacen más pesados y tienden a caer al nivel del piso. Desde 50 kilómetros de altura hay un gas que se llama ozono. Y el ozono es un gas tóxico. Y si un niño de una semana o un mes tiene aquí la fontanela o la mollerita, la mollerita la tiene blandita y el ozono se absorbe a través de nuestra piel en la grasa que tenemos debajo de la piel. Y en un bebé de un mes o de 15 días, al absorberse ozono en la mollerita, le provoca malestar estomacal, malestar físico, algo que las abuelas llaman fogaje. Fogaje es una temperaturita allí, que no es una fiebre, pero tampoco es la temperatura del cuerpo, y un cuadrito diarreico. Los niños quedan como laxados y no quiere tomar el teterito, no quiere agarrar el pecho, etc. Eso, las abuelas no saben qué carrizo es el ozono, pero es tóxico y letal. Y de alguna manera se dieron cuenta que el asunto era en las noches y cuando llovía, que estaba el malandro allí. Obviamente a un bebé se le pone un gorrito de felpa y se puede sacar a las 7 de la noche bien abrigadito y el malandro no lo va a tocar porque el ozono no está en contacto con el cuero cabelludo. De manera que el sereno no es más que una intoxicación del gas ozono absorbido a través de la mollerita o fontanela. Mollerita es un nombre coloquial. ¿Me explica, querida Paraguaná? Ese es el malandro llamado sereno, no es más que gas ozono. Es ese gas que huele a lluvia. A veces va a llover y uno dice, oye, está a punto de caer el palo de agua. ¿Y cómo lo sabes? Y uno dice, porque huele a lluvia. No, la lluvia no huele, lo que estás oliendo es el gas ozono. Ese es el sereno. Desenmascarado el malandro, pues, ya sabes.
Las personas guardan luto, y guardar luto es que las mujeres se visten de negro. Los hombres normalmente usamos nuestras ropas tradicionales. Cuando yo quiero que algo se haga realidad, uno dice, toco madera. Repito, las personas para expresar duelo, las mujeres se visten de negro y van a los actos fúnebres vestidos así de negro. Cuando queremos que algo se realice, digo, toco madera. Cuando alguien estornuda, uno dice, salud, o Dios te proteja, me decía mi mamá, Dios me lo proteja, y Dios me lo proteja. ¿De dónde viene eso? La Edad Media, aquellos 500 años. En la Edad Media, los curas de aquel entonces le decían al pueblo que Dios estaba en el corazón de los árboles, dentro de los árboles, que allí moraba Dios. De manera que cuando una persona quería hacer una plegaria, la persona se iba a una ceiba, pegaba la frente de la ceiba y con la mano le daba así a la ceiba, Señor, Dios mío, cúrame, Señor, cúrame, y golpeaba la madera. De manera pues que tocar madera es invocar al Dios que venga en tu auxilio. Eso viene de aquel entonces. Lo de vestirse de negro las mujeres, porque la iglesia de aquel entonces le decían a las mujeres que ellas eran muy susceptibles de que el espíritu del difunto se las llevara y que por lo tanto si iban a asistir a las exequias que fuesen envueltas en una sábana negra para que el espíritu no viera qué era lo que había debajo de ese trapo negro. Y la razón por la cual hoy van las personas vestidas de negro es por ese miedo soterrado que subyace en nosotros. Y lo de salud era porque la iglesia de aquel entonces, cuando uno estornudaba y uno hacía ¡chis! Durísimo, la iglesia nos hizo creer en el medioevo que parte del espíritu se salía con ese enorme estornudo y nos deseaban salud porque podíamos enfermar. De allí venimos, querida Paraguaná, de allí venimos. El arco iris. ¿Quién dijo que el arco iris es un arco? El arco iris es un círculo. Es un círculo. Yo voy a, pónchame aquí, querido Douglas, yo voy a tomar mi reloj para hacer un ejemplo. El arco iris no es un arco. El arco iris es un círculo completo. Yo tuve el honor de verlo yendo para Estados Unidos en un avión de American Airlines. Ya habíamos pasado República Dominicana cuando nos dijeron, vean el círculo iris. Bueno, aquí está. La esfera de este reloj es un círculo. Ahí lo tiene. Eso es un círculo. Si yo cubro la mitad del reloj así, arriba quedó un arco. Usted lo que está viendo es ese arco. Si yo quito el papel, ahí está el círculo. Si yo lo pongo aquí, es un arco. Nosotros vemos un arco porque yo estoy en la superficie de la Tierra. Pero si yo pudiera elevarme, si yo me elevo cuando ando montado en un avión, tengo la oportunidad de ver completito el círculo. Por lo tanto, lo de arco iris es una media verdad, es una mentira. Usted logra ver el arco porque es lo que sobresale allí, por encima de mi dedo índice. Pero si yo quito el dedo índice, ahí está el círculo completo. Muchísimas gracias, querido Douglas, quedó perfecto esa toma. Por ende, mi querida Paraguaná, necesario es que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes retornemos a nuestros libros de texto. Vamos a leer, vamos a documentarnos para que te vas a dar cuenta que la mentira cae como llueve café en el campo, según Juan Luis Guerra. No puedes seguir permaneciendo en el anonimato, mi querida Paraguaná. Hay que leer. Hay que leer todos los días. Todos los días.
leer, hay que buscar la información. Me están diciendo los muchachos que el tiempo ha finalizado. Yo aspiro y espero, querida Paraguaná, que el programa de hoy te haya gustado. Recuerda, mañana domingo a la 1:00 p.m. lo repone. Y mañana domingo a las 8:00 a.m. lo repone. Yo estoy aquí en vivo. Y yo no lo he visto como lo estás viendo tú. Pero mañana domingo a la 1:00 yo estoy almorzando. Y almorzando voy a tener el privilegio de ver mi programa, corregirme algún detalle que tenga que corregir para no seguirlo repitiendo, porque gracias a ti yo he aprendido un universo de conocimiento. Te quiero, cuídate, feliz sábado, feliz fin de semana. Chau. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. A Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el arquitecto Richard Casanova. El arquitecto Richard Casanova es presidente de la Fundación Construyen País. Presidente de la Fundación Construyen País, es miembro o es directivo nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bienvenido, Casanova, a Punto Fijo de Opinión, a Falconía, a Punto Fijo, a Paraguaná, a Falcón. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, al canal, y bueno, muy complacido de estar en esta hermosa tierra paraguanera. ¿Te reside en Caracas? Sí, entre Caracas y Oriente. Yo vivo en Oriente, pero tengo, por razones de trabajo de orden gremial, como soy directivo nacional del Colegio de Ingenieros, estoy con mucha frecuencia en Caracas, entonces... ¿Pero eso es de Oriente? De Caracas. Pero tengo, desde el año 2000, estoy residenciado en Oriente y viajo constantemente hacia Caracas. Ok. La Fundación Construyen País, ¿cuál es su norte, cuál es su objetivo, a qué se dedica? ¿Por qué nace? Nace justamente a partir de la idea de aportar soluciones. A nuestro juicio, el país está cansado ya de tantos diagnósticos y tantas cosas que redundan en desánimo, en frustración. Y entonces dijimos, vamos a organizar un equipo de trabajo, primero para promover las iniciativas de solución a muchos problemas que están planteados. Pero basados en los diagnósticos. Basados en los diagnósticos, claro. Pero lo que te quiero decir es que... Diagnóstico sin ejecución, sin solución. No, te quiero decir es lo siguiente. Uh-huh. Hay mucha gente, Henry, que dice que no hay propuestas, que si la oposición no tiene propuestas, que... Mentira, aquí hay propuestas de solución a todos los problemas que uno se puede imaginar, uh-huh, formuladas por los gremios, por las universidades, uh-huh,
por cantidad de ONG que están trabajando distintos temas, temas de educación, temas de salud. En el caso nuestro, nosotros nos hemos dedicado a trabajar el tema de los servicios públicos. Yo, en lo personal, tengo una experiencia de muchos años vinculado al tema de los servicios, pero además, desde el Colegio de Ingenieros nos planteamos la necesidad de aportar en un momento como el que está atravesando el país. Y en este momento en que uno de los componentes fundamentales de la crisis es precisamente el tema de los servicios públicos, el Colegio de Ingenieros bien pudiera aportar sus conocimientos, su experiencia y su asesoría para avanzar. No es posible el desarrollo en ningún área del país, ni desarrollo turístico, ni desarrollo industrial, ni desarrollo comercial, ni desarrollo agrícola. En ningún área es posible el desarrollo si no contamos con servicios públicos eficientes y de calidad. Pero además, los servicios públicos tienen un impacto negativo muy alto en la calidad de vida de los venezolanos. Así es. Entonces, para nosotros inclusive, Henry, el tema de la pobreza trasciende el poder adquisitivo. No es solamente un problema de poder adquisitivo o de contar con recursos económicos. Tiene que ver con la calidad de vida y los servicios públicos. Tiene que ver con calidad de vida. Claro. Si usted tiene recursos, si usted tiene platica en el bolsillo, pero usted vive en una situación de marginalidad al margen de estándares de calidad de vida. Si usted vive sin luz, sin agua, sin gas, sin gasolina, en medio de un basurero, bueno, usted no puede decir que usted vive en condiciones dignas y por lo tanto no es posible que usted valore la pobreza solo desde la perspectiva económica. Hay que verla como desde un punto de vista holístico, integral, que incluya todos los componentes que forman parte de nuestra vida ahora cotidiana. Entiendo. Entonces la Fundación Construye en País tiene que ver con dar solución puntualmente a los servicios públicos, en todo caso, es lo que ustedes plantean. No dar solución porque nosotros no somos gobierno, es una responsabilidad del gobierno solucionar los problemas. Es una obligación constitucional el gobierno garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos. Y si es una obligación del Estado, del gobierno específicamente, es entonces un derecho del ciudadano. O de los gobiernos. De los gobiernos. Municipales, regionales y nacionales. Claro, porque la competencia al final es del Ejecutivo Nacional, tiene la mayor competencia en materia de servicios públicos. Y ahí, por distintas vías, se ha delegado la responsabilidad a otras instancias. Es decir, por ejemplo, el servicio de aseo urbano es un servicio típicamente municipal. Potestad del municipio, sí. Sin embargo, existen unas leyes nacionales del ambiente que regulan el sector también, o que tienen influencia en el sector. El servicio eléctrico está totalmente en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Y las empresas hidrológicas también están regionalizadas, existe Hidrofalcón, Hidrocaribe, Hidrocapital, etcétera, pero todo eso forma parte de un gran consorcio que está en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Pero sabe que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le da cierta potestad al municipio en cuanto claro. En cuanto a ¿cómo se llama la cuestión esta del agua? Acueductos. Acueductos, ¿no? Pero yo me imagino que esa ley es como copia de otros países porque Si a eso vamos, los 40 años de democracia en Venezuela, se encargaron de construir un sistema de acueducto nacional muy bueno. Y entonces los municipios tienen poca potestad en relación a eso en Venezuela. Son muy pocos los municipios que están aislados de ese sistema nacional de acueductos. Sí, porque realmente en materia de acueductos, lo que establece la ley del Poder Público Municipal es muy, muy relativo y está muy marcado por el contexto nacional. La propiedad, pues, de todos los acueductos forman parte del Ejecutivo. Nacional. Ahora, lo que deberíamos pensar es cuál es el modelo que podemos impulsar en Venezuela. Tanto en materia de electricidad como en materia de agua, deberíamos pensar en descentralizar esos procesos. No en la parte de generación de energía, por ejemplo, o en la parte de producción de agua. Que sí debería estar centralizado. Ejemplo, la producción de energía debería estar centralizado, como casi siempre ha sido en Venezuela, con ejemplo, claro, el Guri, ¿no? El Guri. ¿Por qué es mucho más difícil privatizar ese,